Primero, muy orgullosos, estamos queriendo mostrar un poco cuál ha sido el avance del sanatorio en estos 70 años y así hemos elegido algunos servicios relevantes para que expongan qué es lo que hoy podemos ofrecer a nuestra comunidad. Hubiéramos querido que todos pudieran hablar, pero bueno, lo hemos restringido a un grupo de profesionales de algunos servicios relevantes. Bueno, la verdad que nos llena de orgullo. Primero agradecimiento, o sea, agradecimiento a aquellos que se imaginaron que iban a crear un sanatorio. Lo buscaban como lugar de trabajo y poco a poco fue transformándose en una empresa. En esta Argentina donde la salud privada precisamente no ha sido muy reconocida y que atiende al 50% de la población de la Argentina, de la provincia y de la ciudad. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, porque hemos, al igual que todas las empresas y al igual que toda la comunidad argentina, hemos pasado por muchas vicisitudes que han golpeado al sector, pero con orgullo podemos decir que aquí estamos, que servimos a la comunidad, que en el enfermo adulto podemos dar respuesta prácticamente a todo lo que se nos demanda y bueno, eso. Bueno, 70 años, ¿y cuál es el desafío de cara a futuro? Y el desafío, proyectos hay muchísimos. Nos tienen que dar un poco de tiempo y facilidades, porque proyectos hay muchísimos. El sanatorio quiere crecer, pero bueno, no son tiempos fáciles. Sobre todo en la cuestión económica y la certidumbre que se necesita también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pero confiamos en que si los demás que nos precedieron pudieron hacer que lleguemos a estos 70 años, los que nos sigan podrán hacerlo crecer. Bueno, muy contento, feliz, 70 años, de las cuales como jefe del servicio de terapia intensiva cumplo 33, casi la mitad de la vida. Y como dijimos en la presentación que tú estuviste, los sueños que uno se imagina, hace 33 años lo fue cumpliendo progresivamente. Y lo que más importa, que estableció un servicio a la comunidad que de alguna manera es ejemplo en la provincia y en el resto del país. Yo hablaba que hay unidades nivel 1, únicamente una sola en la provincia y son 13 en el país, y esto realmente es muy importante para nosotros, y lo tenemos hace 12 años, con una estructura de docencia en servicio y un equipamiento tecnológico para trabajar las patologías críticas con el mayor nivel. Esto es 70 años del Sanatorio de la Entrerriana en búsqueda de objetivos, y el objetivo último es sumar toda esa tecnología a la humanización, que es la parte final donde presentamos. Humanizar terapia intensiva es lo que trabajamos en estos últimos 5 años, que nos ha llenado de orgullo.